colelitiasis, principalmente de la colecistitis aguda. Una es colangitis ascendente, y la otra va a ser el gallstone ileus. La colangitis ascendente, pues, es una infección del tracto biliar, puede llegar hasta el hígado, principalmente por bacterias gram-negativas, entéricas gram-negativas. Puede aparecer así nada más por infección o como complicación de una colelitiasis, que ya, o una colecistitis aguda, en donde entonces aquí ya está obstruido el ducto cístico. Si está obstruido el ducto cístico, pues para atrás vamos a tener inflamación y riesgo de infección. Entonces, como complicación de una colelitiasis o una colecistitis aguda. ¿Cómo se va a presentar la paciente? Bueno, digo paciente pues porque la colelitiasis es más común en mujeres. Pero bueno, ¿cómo se va a presentar? Es con una triada de ictericia, fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho. Esta es la triada de Charcot y la pentada de pentada de Reynolds es igual, más choque o baja presión y estado mental alterado. Entonces, la colangitis ascendente se va a presentar en una mujer que ha tenido episodios de colecistitis aguda, o tuvo un episodio, o tiene historia de colelitiasis o así. O puede que no nos lo mencione y nada más llegue hacia el departamento de emergencia por fiebre, y hace 2 días que empezó con ictericia en los ojos, y va a tener dolor en el cuadrante superior derecho a la palpación. Esa es la triada de Charcot. Y si aparte viene con estado mental alterado y choque, entonces es la pentada de Reynolds. Ahora el gallstone ileus, este es cuando una vesícula con piedras, aquí, dijimos, se obstruye el ducto cístico, entonces hay inflamación, infección, la vesícula crece, se obstruye sus arterias, tiene isquemia, se necrosa, la pared se debilita y se puede romper, se va a romper la pared, la vesícula se cae. Y aquí está pasando el duodeno. Bueno, acá está el duodeno, acá está finalmente el ducto biliar y así, y drena acá, pero bueno, pues por acá está pasando el duodeno. Se va a hacer una fístula entre el duodeno, entre el duodeno y la vesícula. Se va a hacer una fístula y por ahí, cuando se rompa la pared, pues ya existe la fístula, la piedra se puede caer y quedar ahora en el duodeno. Y ya de ahí, pues va a migrar hasta en alguna parte del intestino delgado que se quede atorada. Y pues ya el paciente se va a presentar pues con obstrucción intestinal, o ruidos ausentes, o ruidos de batalla, que son así ruidos muy, pues muy ruidosos, muy fuertes. Y pues va a venir con vómito, náusea, que no ha ido al baño en 5 días, y así, o sea, con los signos y síntomas clásicos de la obstrucción intestinal. Aquí, en lo que vamos a ver en una radiografía, va a ser pues aire en la vesícula biliar, pues porque se abrió, pues es neumobilia. En una radiografía vamos a tener obstrucción intestinal. Y va a ser una paciente con colelitiasis.
generalmente la fosa ilíaca lo vamos a ver ahí en una radiografía. Entonces, esta es la tríada de Rigler para la, bueno, para el gallstone ileus, para una fístula que se forma entre la vesícula y el duodeno. Se lanza la vesícula para allá, se cae la vesícula y se queda atorado en alguna parte del intestino delgado. Entonces, esta es la gallstone ileus, y la colangitis ascendente es infección del tracto biliar, puede llegar hasta el hígado. Va a ser por infección con bacterias gram negativas, y tenemos la triada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho, con asociación de choque o hipotensión, y está mental alterado, hacen la pentada de Reino.